Pues hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual vamos a jugar a X-Men Mutant Academy 2. Un título que, por lo menos bajo mi punto de vista, era bastante decente, era un juego de lucha uno contra uno, con gráficos 3D, pero con movilidad 2D. Una especie de Marvel vs. Capcom de saldo, por así llamarlo, pero que, insisto, a mí me gustaba bastante. ¿Por qué jugarlo hoy? ¿Qué gracia tiene? Pues básicamente porque Spider-Man es un personaje invitado dentro del título, dentro de la lista de combatientes, y está escondido como si fuera Cyclops, ¿vale? Vamos a ver la plantilla completa. Por cierto, está en Wolverine, con, creo que tenía dos trajes. Está Tormenta, Gambito, que me encantaba en X-Men contra Street Fighter, Phoenix, Bestia, Mística, Sapo, Sabertooth o Dientes de Sable, Magneto, que además puede transformarse en Xavier, que no es que se transformase, sino ocupaba el mismo espacio en la plantilla de personajes. Tenemos a Rondador Nocturno, Nightcrawler, tenemos a Havok, también obviamente a Forge, a Rock o a Pícara, Juggernaut y Psylocke o Mariposa Mental, se llama en español, no me acuerdo ahora mismo, da igual. Vamos a ir directamente con Spider-Man porque el objetivo de este vídeo, dado que en unas cuantas horas, incluso mañana, sale el Spider-Man de Play 4, pues me apetecía jugar con él en algún título que no fuera lo típico, ¿vale? Algo un poquito más buscado, un poquito más pensado, y podría haber hecho una especie de legado Spider-Man antes del juego de Play 4, pero la verdad es que no me ha apetecido o no he encontrado el momento para hacerlo. Dicho lo cual, vamos a ir directamente al modo arcade y vamos a ver qué tal se nos da. En fin, el juego, como digo, vais a verlo a continuación ahora mismo, era apañadete. Tenemos tres tipos de ataques, tenemos tres barras de energía que se van cargando continuamente. Una es la S, otra es la de la flecha hacia adelante, y la X es, una es medialuna hacia atrás, cuadrado, triángulo, otra es medialuna hacia adelante, cuadrado, triángulo, y la última es atrás, adelante, cuadrado, triángulo. Tenemos cargada la principal. Un juego de Play 1, por cierto, ¿vale? Tuvo una tercera parte de esta franquicia en Play 2, llamada X-Men Next Dimension, puede ser, o Next Generation, algo parecido. Vale. Vamos a ver. Veis que es bastante rápido el juego, ¿eh? O sea que no es Marvel vs. Capcom, pero vaya, tampoco es esto. Ahí está el especial. No le hemos dado, pero bueno, por lo menos Sabertooth está ahí con sus mierdas. El juego tenía, por cierto, un montón de modos de juego, algunos que eran como de hacer combos, también había una de misiones en concreto, el modo versus. La verdad es que estaba bastante bien a nivel de contenido, para ser lo que era, lógicamente. Aquí tenemos una vez más los ataques especiales para que nos los aprendamos de memoria. Había un traje también que era Spider-Man con la ropa de Venom, con el simbionte, y era curioso verlo. De acuerdo. Siguiente combate contra Magneto. Me encanta el traje de Magneto, por cierto. El Magneto amigo. Es que agarramos alguno de los especiales de antes, porque hay varios, como podéis ver. El Magneto, crack, titán mastodonte. Pasa contigo. Vale, si lo arranco sentido. Wow. Qué caña de ataque, ¿no? Lógicamente no tiene la movilidad, insisto, de un Marvel contra Capcom, pero para hacer un juego que capitalizaba un poco el éxito de los crossovers de Capcom, pues estaba bastante apañado. No me mates, Magneto, por favor. Me va a matar, ¿o no? Magneto, deja de volar, cabrón. Venga, Magneto, pesado de los cojones. ¿Te quieres morir ya, pesado? Chavo, es por el amor de Dios. Vale, vale, vale. Hey, I think we made some real progress here today. I really do. La voz es un poco de Tommy Wiseau, ¿no? El de The Room. O sea, ¿no es la voz más brillante del mundo? Psylocke, me encantaba este personaje, tío. La pusieron en X-Men Children of the Atom y luego la recuperaron únicamente en Marvel vs. Capcom 2. Es una pena. Hablo de Capcom, lógicamente, ¿vale? Wow, wow, wow. Aquí era bastante bestia. De hecho, me acaba de hacer ahí una llave muy épica la tía. Vale, vale, tranquila. Le he quitado nada y menos
Miradle que me acaba de liar la tía en un segundo, ¿eh? Bueno, tranquila, ¿eh? Psylocke, tranquila. Me ha reventado en cuestión de segundos. O sea, ha sido bastante violento esto. Retry, claro que sí. Solo faltaría. Venga. Deja de reventarme ya. Me como el combo. No. O casi, ¿eh? Que sí, crack. Que sí, que sí. Ya está bien. Yo quería ser tu amigo y vecino, Spiderman. Spidey. Venga, dale, dale, dale. Recordaba que tenían música los escenarios. No sé por qué no la tienen. Bueno, tranquila, Psylocke. Vale. Bueno, la que me ha liado, ¿eh? La que me ha liado, Psylocke otra vez más. Venga, mira, Psylocke. Ya está bien. De abusar de tus poderes mentales, ¿sabes? Solo soy un hombre araña. Me lo como, me lo comí. Buah, sí me lo comí. Mira, a ver si me lo comí. Venga, para el suelo. Hasta luego, Psylocke. A dormir. Amigo Forja, ¿qué tal? Ya empezamos con el super, ¿en serio? ¡Buah! Mirad lo que me ha quitado en un segundo el cabrón de la forja este. Ay, mira, que me ha quitado el muy puto. ¡Hala! A dormir. Me ha quitado un montonazo, en nada. O sea, con el super me ha quitado una cuarta parte de la barra, o incluso un tercio. Casi, casi nada, tío. Vale, ahí está Gambit. Me encanta Gambit, me parece un personaje brutal. Nunca entendí por qué no tuvo más fama en los videojuegos, sobre todo. Lo utilizó Capcom y poco más. Lo conocí en la serie de animación, por cierto, de los 90. Me parece un personaje de la hostia. El pantano, gran escenario. Ahí viene. Súper inspirado en el de Capcom, ¿eh? Pero extremadamente inspirado. Con las carticas. Es que hasta el diseño es parecido. Tiene parecido porque, a ver, el cómic es como es. Pero es que se parece un montón al de Capcom. Hacer especial. Spidey. Venga. ¡Wow! ¡Qué buena! Ha hecho un parry súper épico ahí, ¿eh? Pero lo siento, Gambit. Quiero ganar yo. Porque soy Spider-Man. Mirad de fondo el logo de Spider-Man 2, que acababa de salir por aquel entonces. O estaba a punto de salir. Juego muy interesante. ¿Se llamaba Enter Electro, puede ser? ¿Me quiere sonar que sí? Pero vaya, es como un throwback bastante interesante al pasado, ¿eh? O sea, yo esto jugué en su momento. En Play 1, lógicamente. Y le metí bastante caña. O sea que no me acuerdo muy... ¡Hostia! ¡Coño! Cíclope, tranquilo, ¿eh? Bueno, Cíclope, te me esperas. O sea, madre mía. O sea, que no me acuerdo muy bien de los combos, pues lógicamente tiene que ver con eso, ¿vale? Aunque hace siglos que no lo juego. Y siempre pongo la misma excusa, pero es que realmente no juego toda la vida los mismos juegos. Lógicamente, vaya. Venga, Cíclope, no me toques los huevos. Venga, para tu casa. Que eres muy cansino, Cíclope. Tanto rollo con ser aquí el líder de los X-Men. Y viene lo veces y te pasa la mano por la cara. Coño, el Mirror Match. Vale, Spider-Man contra Spider-Man. Imagino que el segundo llevará el traje de Venom, o sea, el del sirviente. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar, así que vamos a ver qué tal sale. Ahí está. Qué maravilla, tío. Qué maravilla de traje. La verdad es que lo recordaba más lento el juego, ¿eh? Lo recordaba bastante más lento. Me está sorprendiendo para muy bien. Hay juegos que han envejecido muy mal en cuanto a ritmo de juego y tal.
Pero este en particular es muy ágil. O sea, seguramente se pueden hacer hasta con bazos de la hostia. A ver, dentro de lo que cabe, lógicamente. Ok. Todo el tiempo ni usar los especiales del todo, pero bueno. Lo siento, Spidey. Coño, es que empieza ya con la hostia. Venga, venga, pícara, tranquila, Tranquila, que soy tu amigo y vecino. La verdad es que tengo ganas de ver qué hace Disney ahora con las licencias de Fox. A ver si mete algún X-Men en la película de Spider-Man que venga en el futuro. Molaría bastante, no me des, No me des. Voy a dejar que me golpee lo suficiente como para hacerle un especial, Venga, atácame, pícara. Venga, 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 atácame, atácame. Hostia, que me revienta. Ah, tampoco creo que me gane, O sea, quiero decir. Quería subir la barra de especial, pero no a costa de morir yo, lógicamente. Pero el juego está más pensado para combates a dos que a dos rounds que a uno. Pero bueno, en fin, combate contra Wolby ahora. Contra el señor Lobezno. Para dolor auditivo de los latinos que veis este vídeo, si se llama Lobezno en España. Es lo que hay. Your friendly neighborhood Spider-Man. Ok. Traje clásico. Wow. Se mueve súper rápido, Este juego realmente, si lo remasterizasen con un modo online o lo que sea, sería bastante divertido de jugar. O sea, el primero era un poquito peor que este, lógicamente. Este lo pulieron bastante. Tranquilo, Wolby, tranquilo, amigo. Bueno, 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 bueno. Tranquilo, amigo. Me ha reventado todo fuerte, Me ha reventado épicamente. Venga, sí, retrae, por supuestísimo. Venga, amigo, Wolby. Joder. Que sí, que sí. Que tiras, Wolby. Venga, venga, venga. Que sí, que sí, que sí. Hostia. Vale, mira, el combo este está un poco OP, Ahí vamos. Vemos ahí. Venga, Wolby, para tu casa. No me jodas ahora, No me jorobes. Ahora, Wolby, para tu casa. Pues de hecho, me gustaría de verdad ver qué hace Disney con Spidey, con los X-Men y con otros personajes del universo Marvel, ahora que les pertenecen. Pero bueno, no sé. Ahora que la etapa de Hugh Jackman ha terminado como Lobezno, como Wolverine, pues se abren un montón de posibilidades. Que sí, que Juggernaut. Otro muy inspirado a nivel de diseño en el de Capcom. De hecho, es curioso porque, si no recuerdo mal, después del lanzamiento de X-Men contra Street Fighter, fue cuando salió este aproximadamente. Igual me equivoco, ¿vale? No, me equivoco seguro porque este juego es del 2001, 2002 incluso. Y Marvel contra Capcom es del 99, puede ser. Vamos, iba a decir básicamente que después de X-Men contra Street Fighter, los personajes que no volvieron a aparecer en ningún juego salvo en Marvel vs. Capcom 2 fueron por este juego, pero es que realmente, o sea, creo que no, que no tiene nada que ver. Que me lo he inventado así, ha sido un fun fact completamente inventado. Pero mira, que tanto Juggernaut como Gambit se inspiran un montón en este juego a nivel de diseño. O sea, al revés, en el X-Men contra Street Fighter, para copiarlo. Ok. Y ya está, no hay ningún final, en serio. Me suena que había algún final, igual he hecho algo mal. El tráiler de Spider-Man 2, ¿verdad? Mirad cómo eran los juegos de Spider-Man antes, tío. Pues la nostalgia está ahora mismo muy a tope, Bueno, pero está la nostalgia hiper, hiper, hiper a tope.
Este juego estaba guay, de verdad, estaba bastante guay. Estoy convencido de que jugarlo ahora será insufrible por el tema del control, pero en lo que respecta al juego en sí, tiene que seguir siendo bastante decente. Fua, otoño de 2001, colega. No simplemente lo juegas, sino que lo vives. Ok. Increíble eslogan. Especialmente hoy, ¿sabes? A horas escasas o un día escaso, depende de cuando ves este vídeo, de que Spider-Man para Play 4 esté disponible, el Spider-Man que mejor notas ha tenido en los últimos años, por no decir el que mejor ha tenido. Pero en fin, animadores Cory Balrog, uno de los creadores de God of War, fue animador en este juego. Eso explica bastantes cosas, la verdad. Explica bastantes cosas. Sí, señor. Curioso, esto no lo recordaba, sinceramente. No me acordaba de que... ¿Está agradeciéndole a Sarah Michelle Gellar? ¿Por qué? ¿Por qué a Sarah Michelle Gellar? O sea, es la actriz de Buffy Cazavampiros. ¿Por qué estaba homenajeándola? A Prince también. ¿Cojones? En fin, chicos, yo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este regreso al pasado con... X-Men Mutant Academy 2. Si queréis ver más vídeos de este tipo de juegos, pues un poquito más olvidados o con personajes de este estilo, invitados por supuestísimo, pues apoyad esto con un like y nos vemos en el siguiente, que será ya muy prontito, con Spider-Man para PlayStation 4. Dicho esto, me despido, hasta el siguiente vídeo. Adiós.